Camping TV. Jugá, soñá, relajá, reí, cabalgá, observá, pedaleá, explorá, trepá, acampá, respirá. Respira San Luis. ¿Qué tal, amigos de Autocamping TV? Hoy estamos con una persona que maneja dos pasiones al mismo tiempo. Estamos con Ramiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramiro. Muchas gracias. Gracias a vos. Por permitirnos ver tu casa, por permitirnos conocer tu historia. Contame un poco, vemos este vehículo que estás teniendo ahora, pero contame un poco la historia de por qué arrancó tu pasión rodantera. Bueno, de chico, mis papás, la verdad que nos hicieron viajar bastante por todo el país y eso me despertó un poco de chico ya las ganas de viajar, conocer distintos lugares, parar en distintos lugares. ¿Y por qué irse a una casa rodante, un motorhome, cuando podés viajar y después parar en hoteles y ese tipo de cosas? Bueno, me gusta un poco la improvisación también, entonces... si veo un lugar lindo donde parar, como hoy que te dije, vamos al río, paramos en el río, paro en el río y ya pasar unas horas acá me gusta. Sí. No necesito irme a Mendoza para pasarla bien, ya en el barrio hay cosas lindas para, sí, claro, para parar y cocinarse algo, tomar unos mates. Tomar unos mates y pasar el día acá, un rato aunque sea del día, sí, pasar. Con eso ya ayuda. ¿Por qué vehículo empezaste? Bueno, en realidad con una SW4 viejita, que lo que hacía muchas veces era dormir ahí adentro. Llevaba lo mismo que con el Renault 12, llevaba una colchoneta, la estiraba y me tiraba ahí atrás a dormir. Después por el trabajo me compré una Master para poder ir a más lugares, a donde vamos a kitear, a surfear, a hacer wingfoil. Sí. Y entonces usamos la Master para dormir ahí adentro. Entonces lo que hicimos fue dividirla en dos. La parte de abajo hicimos unos 40 centímetros de baulera de punta a punta, donde cargábamos todos los equipos y arriba dormíamos. Estaba lindo, estaba lindo para salir y no volver. Sí, sí. Hacíamos viajes eternos. Eternos. Mucho a Uruguay, mucho al sur, a la Patagonia. Y también estaba bueno porque donde parabas dormías. Buenísimo. Estación de servicio, río, acantilado, montaña, donde sea. Donde sea. Casi siempre es fuera de ruta, digamos, no en camping. Trataban de, sí, sí, de parar lugar. En cualquier lugar. Sí. He parado en la puerta del Sheraton y me conectaba al wifi del Sheraton. Bueno, esa es una de las características que los rodanteros solemos hacer. Buscamos ahí alguna señal. Exacto. Para tratar de engancharnos a ver si podemos salir, porque la telefonía no está parejita en todo el país. Entonces, exacto, a veces nos cuesta. Y bueno, acá ya me estás contando un poquito la mezcla de tus dos pasiones, ¿no? El de rodantero y el de kitesurf. Kitesurf, sí. Así es. Contame un poco cómo es eso. ¿Qué es el kitesurf? El kitesurf, bueno, es una vela, un barrilete gigante. Ajá. Que te lleva, podés andar con tabla de surf, con tabla bidireccional, que es una tabla que andás para, navegás para ambos lados. Podés andar con buggy, que vas sentado en un triciclo de tres ruedas y andás en los barriales o en la playa. Qué lindo. Hemos andado con buggy en Salta, en San Juan, en Punta Raza, y bueno, también con snowboard. Hicimos snowkite, una de las primeras expediciones de snowkite de la Argentina en el año 2006, que hay un documental que hicimos en YouTube. Que está. Arrancó todo en el año 2000, que empecé yo a navegar. Yo antes hacía windsurf. Vi pasar un kite, me volví loco, así que me pasé el kitesurf. Después empecé a enseñar, formamos la escuela. Bueno, y hoy en día capacitamos instructores en Argentina para la Asociación Argentina de Kite. Vendemos equipamientos, mucho online para todo el país, hacemos envíos. Muy bien. Y bueno, la escuela que nació como escuela móvil. Y después tuvimos varias sedes.
Hoy en día estamos en el Molino, acá 5 cuadras. Digamos que la escuela es casi móvil, o sea, como decías recién. Sí, seguimos buscando... O sea, mantenemos la escuela móvil, que es un poco el espíritu del deporte, buscando el viento, nos movemos para donde hay viento. Mañana por ahí, por ejemplo, vamos a Hudson o a Magdalena, porque entra viento noroeste, que es el que entra bien en esa zona, en el Gran Buenos Aires. Claro, ¿ya tienen algunos lugares a donde van específicamente o directamente, bueno, va el viento para allá, bueno, encontramos a ver dónde nos depende el viento? Por ejemplo, el noroeste, que es este viento, entra mejor en el sur del conurbano. El sudeste entra muy bien acá en Acasuso. Noroeste o norte está bueno en el dique Moreno, en Cascallares. Ah, en Cascallares. Cascallares, en realidad. Sí, en Cascallares, sí. En La Reja. Y bueno, sí, con distintos vientos nos vamos moviendo. Y, o sea, te estás moviendo todo por la provincia de Buenos Aires, pero de vez en cuando te vas al interior a hacer el... También nos vamos al interior, sí. Ah, sí, bien, bien. Por ahí por algún evento en particular, como hay en Cuesta del Viento, que hay unos eventos muy grandes y sabemos que sopla todos los días, o distintos tipos de eventos que nos invitan o participamos. Y ahí es donde volvemos otra vez a retomar el tema del rodantismo, porque ahí es donde empezás a hacer, digamos, el movimiento. Estuviste en una van, ¿después qué pasó? La van, la realidad era que la van no tenía aire acondicionado. Entonces, para viajar, había días que nos agarraba por ahí un norte y que llegábamos crocantes al lugar, no nos podíamos ni mover deshidratados y era muy cansado. Entonces, entramos en la búsqueda de algún camper o similar con aire acondicionado. Bueno, en el medio compramos una Hyundai Santa Fe con aire acondicionado, todas las prestaciones que tiene el vehículo, que es muy cómodo. Y lo usábamos con una casa rodante o con un tráiler, depende de la oportunidad. A veces vamos a hotel, posada, hostería o nos prestan algún lugar y bueno, no llevábamos camping. O camper o casa rodante. Después, bueno, de la Santa Fe compramos un colectivo de larga distancia, 14 metros de largo, 4.10 de alto. Lo compré en Entre Ríos, todo muy lindo. Fuimos con un amigo a comprarlo y cuando entramos a Buenos Aires no podía doblar. O sea, no giraba en las esquinas. Tenía que girar cada 20 cuadras, donde podía giraba. Era bien larga distancia. Era larga distancia. Y bueno, ahí dije, no, esto no va. Una vez me desinflaron una rueda porque lo dejé en un lugar que se ve que le molestaba a los vecinos. Me desinflaron una rueda. Bueno, para cambiarlo tuve que llamar a una persona para cambiarlo directamente porque es gigante. Una herramienta me reventó el dedo, me lo terminé cosiendo, era todo complicado. Entonces ahí decidimos venderlo. Lo vendimos, tomamos una casa rodante en parte de pago, no la usamos, la vendí y compramos un minibús. El minibús seguía siendo medio grande, la posición de manejo es medio rara, así que tenés que empezar a hacer muchas reformas para que quede bien, una butaca que quede bien, y bueno, lo empecé a reformar adentro, le puse cama, ¿cómo se dice? Estufa, tanques de agua, lo fui armando, pero tampoco me daba el tiempo para armarlo. Tuve una oportunidad de venderlo bien, lo vendí bien, y ahí casi que pasamos directamente a esta. Encontramos a los chicos de Andando la Tierra, que tienen su Instagram, y se la compramos por WhatsApp más o menos. Claro, sí, sí, contaste que fue un... Pero ¿dónde estás? Te voy a buscar casi. Sí, nos cayeron muy bien, o sea, se notaba que no andaban en nada raro, y dijimos, bueno, dale, confiemos, lo soñamos. Unos amigos me ayudaron, porque es un vehículo muy costoso. Claro. Nos ayudaron, y bueno, pudimos acceder. Y ahí están, y ahora están en casi estreno, porque todavía no tiene kilómetros con ustedes. Le hicimos la correa de distribución para quedarnos tranquilos, porque los dueños anteriores no sabían qué era la correa de distribución. Pero bueno, ahora tenemos 4x4, aire acondicionado cuando viajamos. Acá no tiene aire, pero bueno. Sí, pero a la noche abriendo un poco las cosas, se ventila.
Así que bueno, acá estrenando. Estrenando. Por ahora estamos recorriendo el conurbano. Sí, bueno, es una forma de ir aprendiendo a ver los bemoles que puede llegar a tener el equipo este. Sí. Y en tu recorrida de los distintos equipos, ¿te parece de que este es mejor en el sentido de que es mucho más práctico viajar, a lo poco que ya lo tenés visto, o la casa rodante te significó algo más simple? Y la verdad que me parece muy cómodo. Me subo, mucho más cómodo. No tengo que enganchar nada. Me subo y como está, salgo. Perfecto. Y de hecho, salgo, fui a Capital, fui a Tigre, fuimos a Luján, fuimos a distintos lugares y es subirse y arrancar. De hecho, la heladera, que es 12 volts, está casi permanentemente conectada porque ya le empecé a dejar cositas adentro. Claro, y ya queda ahí con... Esta tiene panel. Un panel que está solar. Alimentando la batería. Sí, exacto, está muy bueno el sistema que le hicieron los chicos, que lo hicieron ellos mismos. Bueno, panel solar, alimenta una batería. La batería tiene un conversor y el conversor da 220 para aparatos de no mucho consumo. Y 12 para todo el resto, las luces LEDs, algunos ventiladores que tiene, la heladera, y creo que nada más. Ah, y bueno, tiene una garrafa y calefón. Y una bombita eléctrica. Y una bombita eléctrica que te da de presión. Está bien. Muchas veces nos consultan para saber la autonomía que tienen. Vos, la autonomía que estás teniendo, hoy por hoy nunca la enchufaste. No, nunca la enchufé. Todo lo que hice fue desconectado. No uso microondas, no uso horno eléctrico, uso el anafe y los ventiladores. Entonces no hay mucho consumo, todavía no tiene aire acondicionado. Claro. No sé si lo voy a poner tampoco, después te voy a pedir asesoramiento. Sí, ahí vemos. Que vi tus videos y me interesa. Tal vez un climatizador te sea de más utilidad, a lo mejor que un aire. Algo que me recomiendes. Sí. Bueno, es más que nada, nos pareció interesante primero encontrarte, ver cómo un viajero, de esos viajeros que lo usan aparte como casa propia, pero porque están haciendo otras actividades, no solamente están viajando, paseando. Sí, nosotros lo usamos mucho por trabajo, justamente. Claro. Y bueno, otra ventaja que tengo es que no tengo el tráiler ocupado con una casa rodante. Entonces yo cargo los equipamientos en el tráiler, engancho el tráiler, y la casa está libre para dormir, cocinar o lo que sea. Perfecto, perfecto. Porque antes era o tenía los equipos o cocinaba. Las dos cosas juntas no. No quedaba. Era difícil. Era complicado. Y otro dato es que los chicos de Andando la Tierra, ellos estuvieron recorriendo durante 10 meses aproximadamente Argentina, que está en su Instagram, y ellos estuvieron en forma autónoma permanentemente. Claro, no, nunca tuvieron que conectarse de nada y estuvieron usando el agua, la bomba, la heladera. Es una comodidad, no tenés ni que sacar el alargue ni nada. Eso es muy práctico, muy práctico. Sí, obviamente que hay que tener en cuenta de que son servicios básicos, ¿no? No, tampoco estamos hablando de grandes consumos. Claro, que tengo dos aire acondicionado ni que tengo un cisterna para levantar y nada más. Bueno, comentame nuevamente, ¿cómo es el tema de ese kitesurf? Kitesurf. ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿Cómo pueden averiguar para poder hacerlo? Mi Instagram personal es Rama Kites. Después lo ponemos. ¿Sí? Yo ya sé algo de YouTube. Sí, bien, me parece que, bien. Tenemos nuestro canal de YouTube también. Y el otro Instagram es el de la empresa, que es Second Wind. Second Wind, ahí está. Que también nos pueden contactar por ahí. Ahí está. Y pueden contactarse para también llevar la escuela a ese lugar que a lo mejor les puede llegar a interesar. Sí, donde se pueda y tengan ganas, podemos ir. Se puede ir. Así que muchas gracias, Ramiro. Entonces, vamos a seguir recorriendo un poquitito y los dejo con un poco más de Autocamping TV. Calidad y seguridad para tu sueño.
Aconcagua. Exclusivo diseño de DM Trailers. Accesorios para vehículos recreativos. Verset. Autocamping TV.